hermoso estadio, impresionante. Vinimos a jugar, sí, dos o tres partidos acá, siempre lleno. Así que seguramente mañana va a estar más que de costumbre. Y bueno, contento también de que la gente disfrute de este partido. Nacho, sí muestra un equipo de las estrellas, sí muestra el nivel de la liga, de alguna manera. Sí, por ahí también faltan algunos jugadores por venir, pero la liga es, cada año está creciendo mucho, casi todos los jugadores quieren venir acá y estamos contentos nosotros de poder estar acá y jugar este partido. Desde que llegaste en el fútbol, ¿la diferencia más grande que has visto en el desarrollo de la liga? No, pienso que son los jugadores, cada vez son más los que quieren venir y eso hace también que la liga crezca. El hecho de que no esté Ibrahimovic es una pena también, ¿no? Sí, sí, lo vi que jugó el domingo, tenía ganas de verlo, de entrar con él, pero bueno, sé que también es un largo viaje de Los Ángeles hasta acá, y bueno, ha decidido eso. ¿Pronóstico? Esperemos ganar. Vamos a ver. Gracias, Nacho. ¿Qué pasa, Joseph? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien, querido? Aquí estamos. Te veo. Gracias, muy contento. ¿Estás feliz? Sí, cómo no. La verdad, disfrutando el momento, porque estos no son todos los días. Y bueno, hay que ahora disfrutar y tomarse las cosas en serio. Tienen que tomarse las cosas en serio. Además, es una fiesta donde vos sos el anfitrión, de alguna forma, ¿no? Ustedes juegan en este escenario, sí. Todos los fines de semana. Ay, porque serán los que también agradecer a la gente que nos dio la oportunidad y disfrutar. Eso, el fútbol es para disfrutar. ¿Tú conoces a muchos de los jugadores estadounidenses? ¿Qué anticipás de este partido frente a los Juventus? ¿Cómo va a ser? Bueno, por lo que me tocó vivir, la verdad que uno de los equipos más grandes que yo he visto. Tengo muchos amigos también allí y la verdad que ellos nunca les gusta perder, así sea igual que nosotros, un amistoso o lo que sea, ellos van a ganar igual. Nosotros tenemos que tomándonos en serio igual. Maneja un partido de la temporada cuidándose, porque cuidarse. Bueno, mi nariz está muy bonita. Digo, pero puedes respirar, puedes. Sí, 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 sí. Duele, no duele. Duele si me la toco, pero con esta nariz tan grande no hay mucho problema. El acople con los jugadores que llegan de la MLS, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el acople con todos ellos? No, la verdad que muy bien. Ellos lo conozco ya, bueno, desde la liga, pero ya tengo mucha relación antes con algunos ya. Y bueno, obviamente que con mi compañero nos la pasamos más juntos por el día a día, pero yo disfruto igual el momento donde estamos para conocernos más, obviamente, porque esto es de todos y hay que disfrutar, como lo dije. ¿A qué se debe tu gran nivel en la Major League Soccer? La consistencia, siendo más enfocado desde que llegaste a este equipo, ¿no? Y todo lo agradezco al grupo, al cuerpo técnico, a la gente, porque todos trabajamos para un mismo objetivo, obviamente, en el momento preciso. Y eso es lo que hacen el trabajo más fácil.